Más arriba estaría perfecto. Sí, gracias. Ahí está perfecto. Ok, entonces. Ok, sí, ya me están grabando. Ok, entonces, Ok, Adam Smith, inicia la discusión acerca de la tasa de beneficios con una pregunta. ¿Cómo calculamos la tasa de beneficios? ¿Cómo calculamos la tasa de beneficios? Ok, su respuesta es contundentemente sepa. No sé. Es sepa. Él no sabe. Lo dice. No sé exactamente cómo hacerlo. Ok. Lo que sí sabemos, según Smith, lo que sí sabemos, pueden ver aquí abajo ustedes en línea. Sí, se ve Sí. todo. Sí, ok, porque los de la fila ausente no. Entonces, lo que sí sabemos, lo que sí sabemos, eso es diseño, lo que sí sabemos es que el empresario, chinche, o sea, no muy risueño, el empresario necesita capital. Y el capital, se obtiene con crédito o financiamiento. Crédito o financiamiento. ¿Ok? Cualquiera de los dos vale. ¿Ok? Ok, existe entonces una correlación directa. Entre la tasa de interés y la tasa de beneficios. Déjenme, aprovecho para meter aquí las abreviaciones que voy a usar más tarde. La tasa de interés, que voy a llamar R minúscula, y la tasa de beneficios, la TB. ¿Ok? Ok, ¿dónde estoy? Ok. Así es como Smith aproxima la tasa de beneficios. Aquí lo voy a definir. Voy a dar la fórmula. Tasa de beneficios. Lo que voy a llamar TB mayúsculas. Ok. Le voy a llamar también, sospecho que también con Marx, no he visto los apuntes desde hace un rato, pero creo que con Marx también lo veo así. La tasa de beneficios es la diferencia porcentual, entre lo que se gana de la elaboración del bien y lo que cuesta su elaboración. Entonces tengo tasa de beneficios, y ahorita lo abrevio en una forma, pero la tasa de beneficios. El numerador es realmente la fórmula primitiva de beneficios que estudiamos. Entonces, Juan, ¿cuál sería esa fórmula? La fórmula de beneficios, Juan, la base. Ah, lo que sería los ingresos menos costos. Sí, ingreso total menos costo total. Entonces, ingreso total menos costo total, todo sobre costo total. Multiplicada esta razón por 100. Ahí tengo esa tasa de beneficios. La voy a abreviar aquí.
Entonces déjenme, y cambio el pintarrón antes de que me regañen. Ahí está. Abreviada, la fórmula sería la siguiente. Entonces sería PB igual a ingreso total menos costo total sobre costo total por 100. Y ahorita vamos a ver esa fórmula de ingreso total. Esto lo voy a llamar A1, ¿ok? Ok, ahora noten. Ok, aquí vamos a presentar de nuevo. Ciertas variables. Entonces aquí les voy a poner todo el montón de variables. W es el salario, ¿ok? Y L mayúscula es el trabajo, eso ya lo sabemos. R es la tasa de interés, y K es capital. Y luego tengo RO, la letra griega RO, es el renta por hectárea, para que me entiendan. Y la T mayúscula es tierra. Ok. Entonces vamos a hablar de todos esos elementos. Eso es costo total. Profe, ¿qué dice? ¿Noten qué? Noten, vamos a presentar de nuevo ciertas variables. Ok, gracias. Y la nueva sería RO, la renta de tierra. Entonces, costo total sería W por L más R por K más RO por T. Este va a ser B. Ok, entonces. Entonces, A1 puede transformarse a lo siguiente. Bien fácil, ¿no? La tasa de beneficios es igual a ingreso total menos, abro paréntesis, W por L más R por K más R por T mayúscula sobre W por L más R por K más R por T mayúscula. Es toda esta relación multiplicada por 100. No es muy complicado, nada más hay mucho tráfico de variables ahí. Es todo lo que hay. Ok. Este es A2. Ahora, esta es una expresión súper sencilla y hay implicaciones muy obvias. Hay una implicación que es obvia, pero también es muy polémica. Ok. Entonces, voy a repasar esas implicaciones en el pintarrón. Pero antes de eso, ¿hay algo que quieran leer que no puedan leer? ¿Puedes repetir lo que está abajo en el denominador de la fórmula de la tasa de beneficios? La primera es 1A. CT. ¿Cómo? En el denominador CT, costo total. Ok. Y del costo no veo la letra, pero es costo total es igual al salario por el trabajo y luego ya no alcanzo a ver. Más R por K más R por T. Entonces, Marisa, ¿no puedes ver acá esta parte del pintarrón? Lo veo borroso, o sea, no. Ah, ¿ves borroso? No, sigo bien. A ver, espérame, déjame ver si puedo arreglar eso. Déjame ver si retrocedo. ¿Puedes ver mejor o peor? ¿Y si le haces zoom, profe? Ya ahí se ve mejor. Ok, muy bien. Gracias. Soy como el oftalmólogo. Sí, sí, de acuerdo. Eso más. O sea, ¿mejor o peor? Mejor o peor. Uno, dos, cinco. Ok, pues déjame. Chocan esos. Y lo tienes el ojo bien delicado, pues, si lo vas a picar con un palillo. Pues, sí, huele. Vamos a borrar aquí. Ok, vamos a borrar. Ah, lo que me estaba viendo antes de reírme de los oftalmólogos. Ok.
Que no debería reírme porque luego me operan la vista. Diseño un, fíjense. Esa cosa tapa esa parte del pintalón. Yo no sé por qué pusieron los escritorios aquí. Y yo no sé por qué pusieron escritorios así cuando allá afuera tienen una pila de escritorios para zurdos. Es más fácil entrar, pero bueno. A ver, ya voy a seguir. Ok, entonces, De estas expresiones, se desprenden varias conclusiones obvias, entre comillas obvias. Sí lo son. Entonces, si W aumenta o R aumenta o Rho aumenta. Si una de las tres, ceteris paribus, ¿qué le pasa a la tasa de beneficios? Dale, por favor, Josué. Si W aumenta, R aumenta. O W. No, y eso. Pues déjenme lo describo. Si W aumenta, R aumenta. Ok, ¿qué pasa en cada caso? Sí, ¿qué pasa en cada caso? Ok. Sí, pues en cualquier caso, los costos totales aumentarían. Muy bien. Y por lo tanto, la tasa de beneficios disminuiría. Muy bien. Ceteris paribus, tasa de beneficios disminuye. Ok, y luego, otra triada muy obvia. Si L aumenta, o K aumenta, o T aumenta. Juan, ¿qué le pasa a costos totales? Aumentarían. Aumentan. ¿Y qué le pasa a la tasa de beneficios? Disminuye. Eso es muy obvio. Nada más quiero que se fijen en este primer caso y en este cuarto caso. Si W aumenta, la tasa de beneficios disminuye. Si L aumenta, la tasa de beneficios disminuye. Entonces, entre los trabajadores y los empresarios, ¿qué tipo de intereses hay? Opuestos, antagónicos, muy bien, sí. Entonces, eso es muy importante porque de ahí Carlos Marx va a despegar. Uy. Sí, ya le dejó listo Adam Smith a Carlos Marx lo que necesita. De hecho, si ustedes leen los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, se oye muy rimbombante, de hecho son muy sencillos. Son apuntes que Marx escribía en un cuaderno. Ok, cita Adam Smith. De entrada lo cita. Inmediatamente. Adam Smith fue alguien que influyó mucho en él. Déjenme borrar aquí. Profe. Mander. Aquí suponemos que los ingresos totales son constantes, o sea, no dependen de los insumos o cómo. Sí, por eso es ceteris paribus. Sí, por eso es ceteris paribus. Okay. Sí, muchas gracias por esa aclaración. Sí, por eso es ceteris paribus. Déjame cambiar el mundo. Ok, entonces. Entonces, noten. El antagonismo entre obreros y patrones, queda listo para Carlos Marx. ¿Ok? Entonces, si W aumenta, ceteris paribus, tasa de beneficios disminuye. En eso se va a concentrar mucho Carlos Marx, en ese aspecto. ¿Ok? Ok, ahora, la historia realmente que cuenta Smith, La historia
que cuenta Smith, que cuenta Smith, es un poco más complicado. Es un poco más complicado. Ok, entonces, la historia que cuenta tiene un apodo, la competencia de capitales. Ok, así le va a llamar. Creo que así le llama Adam Smith, la competencia de capitales. Más o menos va así. Aumenta la tasa de beneficios en un sector. Ok, en un sector. Ceteris paribus. Los empresarios, ¿qué van a querer hacer? ¿Qué van a querer hacer? Dale, por favor, José Luis, escoge a alguien. ¿Puede ser alguien en línea? Pásame quién está ahí. Ok, está... Está ahí en la pantalla, que se ve aquí, el primer circulito. ¿El primer circulito que se ve en la pantalla? No. ¿De izquierda o de derecha? De derecha. Lady. Dale, Lady. ¿Qué van a querer hacer los empresarios? Deberíamos tener algo así como, no sé, les debería dar bolas de tenis. Y luego las avientan aquí, rebotan y donde le peguen. ¿Cuál es la pregunta? Ok, si aumenta la tasa de beneficios en un sector, ¿qué van a querer hacer los empresarios? Ceteris paribus. Romper la pantalla, no. Pues no, la verdad no sé qué van a querer hacer. Ok, Lady, escoge una persona. Diego. Diego, dale. Haz de cuenta que estás en competencia perfecta. Vas a, según yo, pues, contratar más gente. Ok, eventualmente sí, Diego, pero ¿por qué? Hay dos Diegos. Eso se ve el reflejo, ¿verdad? O sea, porque van a poder producir más eventualmente, o sea, después de un periodo. Ok, lo voy a decir específicamente. Empresarios fuera del sector, ingresarán al sector. Ok, es lo que van a querer hacer. Ok, ingresan al sector. Ok, muy bien. Entonces, como dijo Diego, demandarán, más capital, aunque demandarán más capital. Ceteris paribus, ¿qué va a aumentar como resultado de eso? Perales, escoge una persona. Puede ser aquí o puede ser en línea. Diego Castillo. A ver, Diego Castillo. ¿Qué dice la cajita de abajo, profe? No lo alcanzo a leer. Te mandarán más capital. Ah, y va a aumentar que la productividad del trabajo. Ok, sí, pero ¿qué va a aumentar inmediatamente? Vuelve a intro a la micro. Si aumenta la demanda de un insumo, ¿qué sucede? ¿El aumento de los precios? No sé. ¿Mande? ¿Aumentan los precios del insumo? Sí. Entonces, R aumenta y K aumenta. Ok, muy bien. Ok, ahora demandarán más K. Ahora, si tienen más capital, ceteris paribus, demandarán más trabajo. Déjenme poner esto aquí. Demandarán más L. Y aquí se está amontonando mucho. Ok, discúlpenme. Right. Entonces, ceteris paribus, Diego, escoge una persona. Stephanie Michel. ¿Mande? A Stephanie Michel. Ok, Michel, ¿qué le va a pasar al salario y la cantidad de trabajo que se contrata?
Aumenta la cantidad de trabajo que se contrata y también aumenta el salario. Muy bien, aumenta L y W. Ok. Esto lo voy a transferir acá al otro pintarrón, porque aquí está muy amontonado. Como les dije, no ensayé muy bien esta lección y esta mugre me estorba. El pintarrón es inteligente, que nadie usa. Me están grabando, pero ya no vale. Un día, una noche, domingo en la noche, voy a entrar y voy a quitar todos estos. Y los voy a esconder en algún lugar. Aquí de Mederos. Va a haber osos usándolos. Ni ellos los van a usar. Ni ellos los van a usar. Entonces, déjenme reescribo lo que tengo aquí y lo pongo de una manera más ordenada. Aumenta los odios. Aumenta. Los osos no. Aumenta la tasa de beneficios en un sector. ¿Ok? Entonces, ceteris paribus. Los empresarios ingresarán a ese sector. Ok, muy bien. Entonces, ceteris paribus. La demanda de capital aumenta. Al menos en ese sector va a aumentar. La demanda de L aumenta. En ese sector. Ok, entonces, déjenme borrar aquí. Como les digo, esta historia es un poquito complicada. Entonces, de aquí, ceteris paribus, K mayúscula aumenta, R minúscula aumenta. Ok, entonces de acá, ceteris paribus, L mayúscula aumenta, W aumenta. Ok, entonces, lo que está pasando aquí es lo siguiente. Ceteris paribus, ¿qué le pasa a la tasa de beneficios en este sector? Juan, escoge a alguien. Puede ser en línea, puede ser aquí. ¿Quién está en línea? En línea está... A ver, escoge un número entre 1 y 9. 8. Ok, Michelle, te toca. Dale. ¿Qué le pasa a la tasa de beneficios en este sector? Ceteris paribus. Disminuye. Y este proceso termina hasta que la tasa de beneficios sea igual en los demás sectores. Ok. Este proceso termina, déjame lo pongo aquí. Déjame lo hago de otra manera. Lo voy a poner esto también. Entonces, no estoy. Aquí. Los empresarios compiten entre sí, para obtener insumos. Eventualmente, esto disminuye. La tasa de beneficios en este sector, hasta igualarse con las demás tasas de beneficio. Las tasas de beneficio en los demás sectores. Ok. Esta historia es la competencia de capitales. Esta historia. Se conoce como la competencia. De capitales. Una versión muy simple de esta historia. La competencia de capitales. No es la historia de competencia perfecta. No es esa historia. Es similar, pero no igual. Mándame. Ya, ok.
Ya terminé una serie de pintarrones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto es lo de la mano invisible, ¿no? ¿Mande? Lo de la mano invisible. Ah, vamos a llegar a eso pronto, la mano invisible. Está relacionado en términos de capital. Relacionado, pero no es exactamente eso. Esto básicamente dice que tenga más capital, va a aguantar más pelear por los insumos. No, no. Cuando los empresarios entran a ese sector, van a empezar a competir por insumos. Van a empezar a contratar trabajo de otros sectores. Pero eso presiona el salario a aumentar. Van a conseguir maquinaria de otros sectores. Eso presiona el precio de la maquinaria y van a usar tierra para eso. Va a aumentar la renta. Y eso disminuye la tasa de beneficios, que inicialmente era superior en este sector, va a disminuir hasta ser igual que en los demás sectores. Sin embargo, en esta economía no hay equilibrios. Entonces, constantemente las tasas de beneficios están moviéndose. Sí, constantemente hay movimientos de un sector a otro. Esto refleja lo que Adam Smith estaba viendo. Adam Smith estaba viendo una economía muy, muy dinámica. Muy, muy dinámica. También era una economía donde la tasa de fracaso era muy alta. Muy, muy alta. Mande. ¿Podría repetir la última línea, el último parrapito? Sí, cómo no. Esa. Ok, los empresarios compiten entre sí para obtener insumos. Eventualmente esto disminuye la tasa de beneficios en este sector hasta igualarse con la tasa de beneficios en los demás sectores. Esta historia se conoce como la competencia de capitales. Listo, gracias. Ok. Entonces, déjenme borrar acá. Sí. Ahora, esto para Marx va a ser una loquera. Marx lo va a describir como un manicomio social. Un manicomio, perdón. De que no, esto es loco, la competencia es destructiva, es mala. Bla, 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 bla. Ahora, eso lo leen mucho con Marx. Que el capitalismo es esencialmente loco. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estaba diciendo, sí, ok, noten. No hay... ¿Puedo cambiar el pizarrón, por favor? Sí, ¿cómo no? Sí, ya quedó. No hay equilibrio en esta economía. Las tasas de beneficio, las tasas de beneficios cambian. Constantemente. Según Smith, de hora en hora. Esta tasa de beneficio, uniforme, en todos los sectores, es efímera. ¿Quién no sabe lo que es efímero? O efímera, no es de pena, ¿quién no sabe? Ok, ¿quién sí sabe? O sea, por definición sabes, ¿verdad? Exactamente no. O sea, no sé, no podría decir. Efímera. Ok, ¿quién sabe en línea qué es efímero? Diego. O sea, que es de corta duración. Sí, es breve. Nada más que si te quieres escuchar elegante, dice efímero. Dice esta teoría de qué. Esta tasa de beneficios uniforme en todos los sectores es efímera, no dura mucho. El sistema no dura quieto mucho tiempo, es efímera. Cual recarga de 20 pesos, es efímera. Ok, sí. Ok, entonces. Profe. Mande. Lisa Notten dice: no hay qué en esta economía. EQBO, equilibrio. No se queda quieto. Gracias. No se queda quieto. Y de hecho, Alfred Marshall dijo lo mismo. Tengan cuidado, o sea, mis equilibrios son breves. Esta economía está en movimiento. Sí, y nadie le hizo caso. Entonces, tenemos modelos que a veces llegan a un equilibrio y ahí lo dejamos.
Y luego cuando le preguntas al profe, pero oye, la economía sigue moviéndose. Ah, eso es obvio. Y no tanto. Pero el alumno se queda con la impresión que sí, se queda quieto. No, no se queda quieto. No, no, no. Estás tomando una foto de la economía. No es película. Ok. Ok. Ahora, la gente que está en línea, puedes ver aquí abajo y ustedes están viendo, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces, Adam Smith. Finaliza, perdonando muy simple, esta sección, con una observación. Ahorita les digo por qué me río. No debería decirles porque me están grabando, pero a ver si me meto en problemas otra vez con rectoría. ¿Otra vez? Sí, sí me han metido mucho en problemas. De hecho, si hay videos que van a ver, son estos. Porque si una vez me dijeron, lo vamos a estar vigilando cuidadosamente. Y yo, ay, qué medio. Ok, entonces, Adam Smith finaliza la sesión con una observación. K aumenta. Creo que alguien me preguntó acerca de esto, o alguien lo mencionó, de la productividad. K aumenta, ceteris paribus, la productividad aumenta. Entonces, ya habíamos visto que cuando el capital aumenta, ceteris paribus, por lo menos la demanda laboral aumenta. Ok, la demanda laboral aumenta. Déjenme, lo pongo como demanda laboral. Ceteris paribus, demanda laboral aumenta. Nada más voy a poner una característica de esta causa, una consecuencia de esa causa. W aumenta, el salario aumenta. Sin embargo, como la productividad aumenta, ceteris paribus, la cantidad de trabajo que se necesita en este sector disminuye. Ceteris paribus, eso se traduce a una reducción en el precio. El precio del bien disminuye. Déjenme pongo del bien para que no haya tanta confusión. Precio del bien disminuye. ¿Ok? Ahora, esto es importante. Con esto Smith explica cómo países que le pagan muy bien a sus trabajadores pueden elaborar bienes con precios bajos y competitivos. ¿Ok? Y eso es muy importante para la historia de Smith, porque es antimercantilista. Él está diciendo, no está peleado pagarle bien a la gente y poder competir en el mercado global. Puede ser consistente, no está peleado. No tienes por qué pagar salarios de hambre. ¿Ok? Esto explica cómo países avanzados, con salarios altos, pueden vender sus bienes más baratos que países pobres con salarios bajos. Porque salarios bajos están correlacionados con productividad laboral. A eso va Adam Smith. Alta productividad está correlacionada con altos salarios. Alta productividad te da competitividad en precios. Bajos salarios están correlacionados con baja productividad. Ok. Y eso te obliga a tener precios más altos que algunos de tus competidores. Eso es lo que Smith sacó. Ok. Entonces, La riqueza de las naciones realmente, aunque no es un libro muy matemático, sí es un libro muy relevante. Smith es muy buen observador de lo que está ocurriendo. Observa muy, muy bien lo que está ocurriendo. Ok. Entonces, ahora sí pasamos a la renta, que es un tema muy, muy relevante. Hay que borrar aquí.
Me estaba riendo porque, yo soy muy paciente, no me enojo, pero puedo imaginarme profesores que se impacienten con este formato de cambiar los pintalones, como estoy a punto de hacer ahorita porque se me olvidó. Entonces, espero que no llegue a que un profesor se enoje tanto que rompa la pantalla. Eso sería muy chistoso. Estás viéndolo en línea y de repente. ¡Ah! Ahí está. O que se divorcien. Esa es otra. Sí. Nunca tomen un examen parcial o final con un profesor que se acaba de divorciar. Mala idea. ¿Mande? Es opcional. No, yo sé, pero tratan de evitarlo. Pero Dios los ampare si le llega a pasar. Sí. Sí, porque sí ha pasado. Sí ha pasado. Que llegan y me acabo de divorciar. Es hora del examen, ¿no? Llegan a un mal humor. Alguien tiene que pagar. Sí. Déjame tomar agua. Un amigo mío una vez me contó de un profesor de matemáticas que se lo llevaron al manicomio. No me la había reído. No, es que sí, o sea, cuando empezó a divagar, empezó a enseñar matemáticas bien avanzadas que nada que ver, se empezó a manchar la cara de gis, empezó a comer gis, con dos patas de batas blancas. Por eso es más divertida la universidad que la prepa o la secundaria. En la universidad eso pasa. En prepa no. No. Para Adam Smith, bueno, de vuelta al material. Para Adam Smith, la renta es un costo especial de producción. Más bien peculiar para Adam Smith. Ok, entonces, voy a definir renta como la define Adam Smith. Entonces, el precio más alto que el inquilino puede pagar en circunstancias actuales de la tierra. Ok, entonces déjame poner esto en un recuadro. La renta. Ahora déjame nada más. Sí, la renta es determinada. La renta es determinada. Por lo que el inquilino puede pagar. Ok, entonces el inquilino o agricultor o campesino, como quieran llamar, debe pagar mano de obra para producir. Se debe permitirle alguna ganancia, lo que nosotros llamamos beneficio, por encima de lo que gastó en la elaboración del producto. Déjenme escribo por encima menos feo. Por encima de lo que gastó. Ok, déjenme nada más ver dónde estoy. Ok. Pero. Recuerden que parte de lo que se hubiera gastado. En capital o trabajo, tiene que destinarse a renta.
destinarse a renta. Ok, eso lo enfatiza mucho. Ahora. Nota. La renta, no depende. Enfatizo, según Smith, de cualquier mejoramiento, que el terrateniente, que la TT, el terrateniente lleve a cabo. Ok, eso es importante en la historia de Smith. Y relata el caso contrario. Entonces, si el inquilino mejora la tierra por cualquier medio, puede usar mejor fertilizante o lo que sea, ceteris paribus produce más. Si produce más, ceteris paribus gana más. Y si gana más, ceteris paribus probablemente su renta aumente. El terrateniente le va a decir: ah, mira, felicidades, ganas más, me das más. Esa es la situación que Adam Smith narra. Tanto David Ricardo como Thomas Malthus no van a estar de acuerdo con toda esta historia. De hecho, es un debate muy grande entre los tres. Bueno, Smith ya había muerto, pero es un debate muy grande entre Malthus y Ricardo. Y los dos están de acuerdo que Adam Smith no tiene toda la razón. Ok, ya terminé una serie de pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? Mande. En el tercer cuadro, ¿qué dice? Ahí después dice: produce más. En el último. Ah, el tercer cuadro. Produce más, gana más. Gana más. Y los ceteris paribus probablemente su renta aumente. ¿Qué más? ¿Hay otro detalle? Doctor, ¿lo podría dejar un minutito más para terminar de anotar? Sí. Gracias. También estaba que Smith decía que si todos actúan bajo su propio egoísmo se lleva el mejor resultado. Sí. Pero bueno, no he visto toda la película completa, pero vi la parte de... O sea, espérame, el que inventó teoría de juegos. Ah, yo creo que La riqueza de las naciones solo es una película. Es de Marvel. Y él dijo que no, o sea, que si se trabaja juntos se produce un mejor resultado. Sí, John Nash. Sí, una mente bella. Sí, les faltaron algunos detallitos a esa película. Algunos detallitos, pero sí, mucha gente se enojó cuando salió la película por los detalles que faltaban, pero sí, es buena, entretenida la película. ¿Cómo se llama? Una mente bella, Beautiful Mind. Y sale el cuate de Gladiador, Russell Crowe, que es John Nash. Ok. Vamos a borrar. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. Pabens, ¿cuál es la relación? ¿Cuál? Doctor, el pizarro. Sí. No, Luis, entonces ya. Ya puedo cambiar de pintarrón. Sí, por favor. Ok, ya está. Ok, entonces, ¿cuál es la relación entre precio del bien y tasa de beneficios, por una parte, y salario y renta, por otra parte?
Qué horrible pregunta, está bien mal redactada, pero ahorita voy a explicar lo que voy. Si el salario aumenta según Smith, ceteris paribus, los costos de producción aumentan. Costos de producción. PROD es como abrevio producción. Ok, ahorita me quito de ahí. Costos de producción aumentan. Y eso va a obligar a que el precio aumente. Precio del bien. Aumenta. Sí, ok, muy bien. Ahora, si el precio es mayor a W por L más beneficios, ok, entonces, ceteris paribus, la renta, déjenme uso el nombre completo de esto, la renta va a ser relativamente alta, ok, y déjenme cierro esto. Conforme el precio del bien se acerque a, déjenme nada más veo esto porque capaz tengo que reescribir esto. Sí lo tengo que reescribir, déjenme nada más hacer eso. Lo voy a escribir de la manera que quiero y luego a lo mejor lo escribo acá de otra manera. Entonces, si el precio de mercado es mayor al precio natural, ok, el precio natural son todos los costos de producción nada más, ok, y una tasa de beneficios aceptable, la renta va a ser relativamente alta. Conforme el precio del mercado se aproxime al precio natural, la renta disminuye. Ceteris paribus, RO se acerca a cero. Ok, déjenme hacer una pausa, discúlpenme. Ok. Sí, es cierto, eso está bien. Ok. Eso está bien, déjenme borrar aquí y lo voy a escribir de otra manera. Déjenme borrar aquí, déjenme borrar aquí. Entonces, si el precio del mercado es mayor a W por L más R por K más beneficios, ceteris paribus, renta relativamente alta. Ok. Conforme el precio del mercado se aproxime a esta suma, W por L más R por K más beneficios. Ay, perdón, es todo de acá. Todo eso. Ceteris paribus, la renta se acerca a cero. Se aproxima más y más a cero. Eso es lo que quería decir. Ok. Entonces, recuerden que Smith supone una redistribución muy particular. Recuerden que Smith supone una redistribución muy, muy particular. Ok, entonces, ¿a qué voy? Ok. Sí, entonces sí, W por L más R por K más beneficios. Ahí aumenta. Si esta suma aumenta, ok, ceteris paribus, los beneficios. Aumenta.
A ver, vamos a ver aquí. Ah, ok, sí. Okay. Ya vi. La renta aumenta. Y esto causa, ceteris paribus, que los beneficios disminuyen. Es un poquito confuso, porque hay dos tendencias aquí. Si esta suma aumenta, la renta va a aumentar. Y como la renta aumenta, va a haber una tendencia que los beneficios disminuyen. Esa es una peculiaridad de la teoría de distribución de Smith. ¿Ok? Entonces. Ok, déjenme cambiar el pintarrón. Ahí está, cambio de pintarrón. Déjenme borro aquí. Borro. Ahora, todo esto es importante por David Ricardo. David Ricardo, y esto lo voy a explicar cuando lleguemos con él. David Ricardo es uno de los economistas más importantes en la historia de la economía por varias razones. Y una de ellas es porque con David Ricardo vemos un modelo cuyo objetivo es destruir el poder político de una clase social, los terratenientes. Eso es una razón, no es la única, pero es una razón por la cual Ricardo es tan importante. Pues nota cultural. Ok. Para Smith, o según Smith, según Adam Smith, el precio del bien afecta la renta, pero no al revés. La renta no afecta el precio del bien. Ok. David Ricardo. Toma. Esta relación causal. Para crear un modelo. En contra de los terratenientes. David Ricardo odiaba a los terratenientes. Los odiaba. Era el hijo de un inversionista judío que fue desheredado por su padre por casarse con una cristiana. ¿Ok? Entonces David Ricardo se encontró desheredado en la calle, pero ya había sido entrenado por su padre como inversionista. Entonces logró ganar dinero y eventualmente incluso logró comprar una propiedad rural. Se hizo terrateniente. David Ricardo, ¿qué? Toma esta relación causal para crear un modelo en contra de los terratenientes. Sí. Y también compró una curula en el parlamento. Eso se valía antes. Te conviertes en lo peor. Sí. Pero él los odiaba. Él creía que eran una clase social parasítica. Y así los llamaba. Ok. Carlos Marx dijo, no, eso no está bien. No solamente los terratenientes son parásitos, también los capitalistas. Y Marx empieza a agarrar de todos lados, de Smith y de Ricardo principalmente, para crear su modelo. Ok. Entonces, manda. Y no hubo alguien después que dijera que no es cierto, o sea, que la renta sí afecta el precio del bien. Ah, no, sí, hubo mucha gente, pero también hay que entender que eventualmente, en algún momento del siglo XIX, ya la gente dejó hablar de renta. Porque ya, o sea, la gente pensaba en términos de capital y trabajo, por industrialización también. Ya no había tanto debate acerca de la renta de la tierra. Antes afectaba mucho porque usaba mucha agricultura y todo eso. Sí. O sea, era el tema del tiempo. Sí. Había un sector agrícola que empleaba muchísima gente. Hoy en día ya no tanto. Ya después de comprar capital para comprar máquinas. Sí. No terrenos. Sí. No es así. Ok. Entonces, déjame ver aún. ¿Cuánto es? Ok, qué bueno. Todavía no queda cuánto tiempo. Ok.
Pues ahora pasamos un tema. A mí no me gusta tanto hablar de renta. Vamos a ver. La renta de la tierra. Vamos a borrar aquí. Es que bueno, yo no lo pensaste como solo renta de tierra. Cuando me dicen renta, puede ser, no sé, de local, de la tierra, de una oficina. Sí, se concentraban mucho en lo de la tierra porque ellos no veían una oficina producir como la tierra producía. No será muy así. Pero sí, no. No es algo que me fascina. En economía agrícola, a lo mejor. Hay colegas que son economistas agrícolas que sí, les ha de fascinar esta discusión. A mí no tanto. Pero esta sección sí me gusta mucho. Intereses de clase. Intereses de clase. Ok, entonces. Adam Smith se consideraba un economista político. Así se llamaba la economía antes, era economía política. Ok. Entonces, era muy sensible, muy atento, muy sensible a los intereses de las clases sociales. Y había tres clases sociales en su sociedad. ¿Y cómo los defendían y extendían? Ahora, en el modelo de Adam Smith, hay tres clases sociales que se pueden dividir en más, ¿verdad? Pero son trabajadores, capitalistas o empresarios, como les llamaba, y terratenientes. Cada grupo tenía intereses propios. Cada grupo intentaba defender y extender sus intereses en esta sociedad. Entonces, ok, ya tenemos una serie de pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer que no puedan leer? Mano, espérate. Dice, sensible a los intereses de las clases sociales y cómo defendían y extendían estos intereses. Uh-huh. ¿Alguien allá en línea? ¿Algo que no puedan leer? Ok. Déjame cambiar el pintarrón. Y aquí es donde Adam Smith se pone muy controversial. Muy controversial. Vamos a borrar aquí. Hoy en día Adam Smith no es considerado muy controversial. No es considerado muy polémico. Pero en su vida sí, lo consideraban muy polémico. Y inmediatamente después de su muerte, lo consideraban incluso peligroso para la sociedad. Es decir, en parte es por lo que estoy a punto de escribir. Terratenientes. Terratenientes. Ok, ya vimos que a mayor precio del bien, mayor la renta. Ok, Smith concluye que el interés del público está directamente relacionado con el interés de los terratenientes. Ok. Es lo que va a decir Smith. Aumenta la riqueza de la sociedad, ¿ok? Y aumenta la cantidad de trabajo, empleada en la economía,
en la economía. Si estas dos, o una de estas dos por lo menos se cumple, aumenta la renta. Y nada más para recordarles, renta se abrevia, se va a abreviar con RO. ¿Ok? Ok, entonces déjenme borrar aquí. Ok. Ahora, parece que esto es muy proterrateniente. Y de hecho, Malthus era muy proterrateniente, muy tradicional. Lo cual es muy raro, porque Malthus no heredó nada de tierra de su padre, que era un terrateniente. Se lo dio al hijo primogénito, Malthus no lo era. Es muy irónico, Malthus y Ricardo eran amigos. Malthus, hijo de terratenientes, nunca tuvo tierra. Se hizo sacerdote de Anglicano. Ricardo odiaba a los terratenientes y se hizo uno de ellos. Y los dos eran amigos. Muy amigos. Ok, entonces sí. Muy rara esa relación. Lamentablemente, nuevamente, según Smith, lamentablemente, de las tres clases sociales, los terratenientes son los más ignorantes. ¿Sí? ¿Por qué? Ok. Lo que ganan, renta multiplicado por la tierra que tienen, ¿ok? No es con base a su esfuerzo o inteligencia. Por lo mismo, nunca se dan cuenta de esta relación directa, de esta relación directa entre sus intereses y los de la sociedad en general, Esto según Smith. Ok. David Ricardo habla de ellos como si habla de garrapatas. Esa gente heredó todo. No trabajó nunca para tener lo que tiene. Ok. Nunca. Ok. Algo así como en el Parlamento Británico. Si ¿Sí saben que hay dos cámaras en el Parlamento Británico? La Cámara Baja, que se conoce como la Cámara de los Comunes, y la Cámara de los Señores. La Cámara de los Señores es puro miembro de la realeza. Tienen esa curul porque le heredaron. Sí, o sea, que sí. Entonces, para Smith es algo muy similar. Esta gente no tiene mucha virtud, que digamos. Lo heredó. Ok, lo heredó. Ok, good. Ahora pasa a los trabajadores. Trabajadores. Y déjenme paso. Son uno a dos. Sí, ahí voy. No me regañen. Ahí voy, trabajadores. No, estoy aquí. Los trabajadores viven de su salario. Ok. Por lo tanto, sus intereses, también están directamente relacionados con los de la sociedad. Ok, entonces, si hay una economía creciente, o como dicen algunos, pujante. Ok, ceteris paribus. Si hay una economía creciente, ok, la demanda laboral, ¿qué le sucedería? Josué, escoge una persona. Ok, Juan. Sí, Juan. No sé cómo. Ah, ok, Juan Manuel. Juan Manuel está allá. Juan Manuel, sí, está allá.
Juan Manuel, ¿qué le pasa a la demanda laboral? ¿Aumenta? Aumenta, muy bien. Aumenta, aumenta. Ok, por lo tanto, ceteris paribus, Juan Manuel, escoge una persona. Perales. Perales, ¿qué le pasa al salario? ¿Aumenta? Aumenta, muy bien. Aumenta. Ok, entonces a ellos les conviene que la economía crezca. O sea, al igual que a la sociedad en general, a ellos les conviene. Ok, entonces vamos a borrar aquí. Dedicado a presidentes que dicen que el crecimiento no es importante. No, sí, sí es importante. Lo sabían desde 1776. Nada más para que se den una idea de lo atrasado que son algunos políticos. Es que él nació antes. Sí. Esa es la misma persona que dijo que México tenía un problema severo porque la población rural estaba disminuyendo. O sea, esa es de hecho una señal de desarrollo económico, no es un problema. Es como estás perdiendo peso, eso no es un problema si pesabas 150 kilos. Eso no es un problema. Ok, entonces. Pero también, aumenta la productividad. Ok. Y aquí nuevamente tenemos estas tendencias que se van a contradecir. Ok, entonces tengo economía creciente. Economía creciente. Aquí podemos poner una doble flecha. Yo la voy a poner en un solo sentido, nada más para simplificar la historia. La productividad. Productividad. Aumenta. Productividad aumenta. Ok, entonces. Acá voy a poner una flecha. Aumenta. La riqueza laboral. Ah, perdón, nacional, disculpen, nacional. Nacional. Ok. Si aumenta la riqueza nacional, ¿qué le pasa a la demanda laboral? Alguien. Puede ser en línea. Lady. ¿Qué le pasa a la demanda laboral, ceteris paribus? Pues va a aumentar. Muy bien, aumenta. Ok. Lady, escoge una persona. Rubén. Ok, Rubén, ¿qué le pasa al salario? ¿También aumenta? Sí, aumenta. ¿Qué pasó con ese eco? Ok, entonces, pero si la productividad aumenta, ceteris paribus, el trabajo contratado, o bueno, se produce más con la misma cantidad de trabajo. Lo puedo poner de esa manera positiva. Se produce más con la misma cantidad de trabajo. O puedes contratar menos trabajo para producir lo mismo. Lo pueden poner de esa manera. Entonces, ya terminé esta serie de pintarones. ¿No quieren leer que no puedan leer? ¿Hay algo que no hayan entendido? Ok, voy a cambiar de pintarón. Voy a cambiar de pintarón. Ok, déjenme borrar aquí el último. Ok, entonces, ahora, como lo queramos ver, no importa, como lo queramos ver, el crecimiento económico ayuda a los trabajadores en el modelo de Smith. En la narrativa de Smith, el crecimiento económico es bueno para los trabajadores. Lamentablemente,
Lamentablemente, cuando la economía deja de crecer, o se encoge, ellos son los que sufren más. Sufren más que cualquier otro grupo. Por ejemplo, en la pandemia, okay, hubo una contracción económica muy seria, okay. Entonces, los trabajadores sufrieron doblemente. Primero, por la pandemia, okay. Segundo, por la falta de empleo. Okay. Esto Adam Smith lo vislumbró hace más de 2 siglos. Okay. Hay gente en Facebook que cree que ellos lo descubrieron. No. Adam Smith, ya sabíamos eso. Ok, entonces, su condición. Aguas, porque eso es algo que le va a encantar a Marx leer. Trabajando. Todo el tiempo, los hace ignorantes e impotentes ante cambios en política económica. Okay, entonces casi nunca se escucha o se escuchan sus voces. Una excepción es cuando los patrones apoyan sus demandas de protección arancelaria. Ok. Entonces, cuando los trabajadores temen que gracias a la competencia extranjera van a perder empleo, entonces sí, los empleadores los apoyan. Y es cuando los escuchan. Y es cuando los empresarios dicen, hey, nosotros nada más estamos apoyando a la gente. No es que nos convenga el arancel, lo cual les conviene. Sí, entonces sí. Este es un tema que Adam Smith exploró de una manera, creo que muy buena. Es un tema que surge en la historia del siglo XIX en Estados Unidos con el arancel al acero. Entonces, ustedes ven muchos conflictos entre los trabajadores de acero y los grandes empresarios de acero como Andrew Carnegie. A excepción del arancel, estaban de acuerdo, los dos grupos estaban de acuerdo en cuanto al arancel, la protección arancelaria. Ok, entonces déjenme borrar aquí, déjenme ver qué hora es. Ok, ya se van a cumplir los 80 minutos, ya voy a terminar la lección, entonces, ok, déjenme nada más preguntar. Ok, hay... ¿Qué pasó? Ok, ¿hay alguna pregunta acerca de lo que está en el pintarrón? Mande para eso. Al final dice, ¿apoyan sus demandas? Sí, apoyan sus demandas de protección arancelaria. Sí. Sí. De hecho, también, el otro caso curioso se dio con los empresarios británicos, cuando apoyaron un salario mínimo y mejores condiciones laborales para los trabajadores en la India. Porque, claro, eso iba a aumentar los costos de producción en la India y ellos no tendrían que competir con bienes importados de ella. Por manera breve. Sí. Entonces sí, o sea, esta relación Adam Smith sabía que era compleja, que las clases a veces coincidían en intereses y a veces no. ¿Ok? Entonces, nada nuevo bajo el sol. O sea, realmente, nada nuevo bajo el sol. Ahí en línea, ¿hay algo que tengan duda? ¿Hay alguna duda, algo que quieran leer que no puedan leer? Doctor. ¿Protección arancelaria sería subir o bajar los precios? Aumentar los aranceles o ponerlos.
para que se disminuya las importaciones. Profe, ¿puede leer lo que el renglón que viene antes de una excepción es cuando los patrones apoyan sus demandas? O sea, el renglón anterior. Ah, ok. Casi nunca se escuchan sus voces. Casi nunca. Gracias. Sí, de hecho, estaba en algunas normativas laborales, estaba prohibido que los trabajadores se juntaran como para luchar por sus intereses. Sí, había muchas iniciativas legislativas para detener eso. Ok, entonces nos quedamos en lo que Adam Smith pensaba acerca de los empresarios. Ok, y esto es algo que muy poca gente discute acerca de Adam Smith. Ok, entonces con eso los dejo. Nos vemos el martes, ustedes en línea. Ustedes nos vemos el martes aquí en el salón. Ok. Cuídense mucho. ¿Pero martes es el examen? ¿Mande? ¿El martes es el examen? Ah, este de, curso no. De, es el martes 22. No nos apures. Es el martes 22. Okay. Y es lo mismo. Yo no sé si va a ser presencial. Hoy espero salir de la duda e informarles. A ver, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos el martes. En línea o presencial. Gracias. Ya quedó, gracias. Gracias. Gracias, profe. Mande. Ah, ok, gracias. Ah, ok, sí. Listo, profe, gracias. Por nada. Nos vemos el martes. Nos vemos. Gracias, profe. Sí, pero nos vamos a dejar la bien, chaval. ¿Para la bien? Sí. ¿El grupo? Igual, el otro me está. Gracias,